Bienvenidos a los videotutoriales para aprender a desarrollar en Android. En este videotutorial vamos a ver cómo trabajar en background, de acuerdo, en el entorno Android. Concretamente veremos la clase asyntax, la estructura que nos permite ejecutar código, de acuerdo, en un segundo plano, mientras a la vez podemos modificar diferentes elementos de la interfaz gráfica. Recordar que uno de los mayores problemas que existe en la programación gráfica es que solo hay un thread que controla toda la parte gráfica y por lo tanto solo se puede acceder a los componentes gráficos, en nuestro caso botones, actualizar un mapa, por ejemplo, o lanzar un progress dialog, solo se puede hacer desde el thread de UI, ¿de acuerdo? El thread de la interfaz gráfica. Por lo tanto, si lanzamos un thread o ejecutamos en segundo plano una llamada, por ejemplo, que descargue algún archivo de internet, no podremos ir actualizando desde ese thread ciertas partes gráficas, ¿de acuerdo? Porque básicamente está prohibido y provocará un fallo en la aplicación. Entonces, fijaros, vamos a desarrollar un ejemplo donde vamos a poner un poco en juego todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ya sea cosas de mapas, por ejemplo, y cosas de listas. Y vamos a desarrollar un ejemplo bastante claro para ver el funcionamiento de la sintaxis. Fijaros, en este ejemplo que tenemos aquí, básicamente, mirar en este workspace, ¿de acuerdo? Hemos metido los ficheros que se corresponden a la parte de mapas, ¿de acuerdo? MyMap es la clase que mostraba un mapa, si os acordáis, y MapOverlay era la clase que mostraba una nueva capa definiendo, pues, un icono, por ejemplo, y un texto que queríamos imprimir en el mapa. Además, tenemos este otro paquete, ¿de acuerdo? El RSS Parser, que contiene código para descargar un fichero. En concreto es un XML, un RSS de noticias, ¿de acuerdo? Y parsearlo. No es objetivo de este videotutorial explicar concretamente este paquete, pero podéis echarle un ojo al código para ver cómo se descarga un fichero, por ejemplo, y cómo se parsea un fichero XML. Entonces, fijaros, con el parseador de RSS vamos a descargar un fichero y vamos a tener información. Fijaros, la información que vamos a tener es título, descripción y link. Y la posición GPS, ¿de acuerdo? Esto es lo único que nos interesa saber de esta parte. Y con esta información es lo que vamos a mostrar en una lista, ¿de acuerdo? Básicamente la lista, como veis aquí, es lo mismo que ya teníamos en los anteriores ejemplos, ¿de acuerdo? Con nuestro propio adaptador y vamos a ir pintando la información en ese adaptador, que va a ser una imagen, un título y una descripción, exactamente igual que lo que hemos hecho. Esta es la pinta más o menos que tendrá nuestra lista. Insisto que no es importante para este ejemplo, pero es importante que introducirlo para que sepamos qué tipo de aplicación queremos desarrollar. Básicamente es una lista que descarga, de acuerdo, toda la información que hay disponible sobre los terremotos que han pasado, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente esos terremotos, por supuesto, están geolocalizados. Entonces, fijaros, el problema reside en que nosotros fijaros, en este punto nosotros estamos llamando a la lista, al adaptador, para empezar a funcionar y que empiece a llamar todas las vistas que necesita para mostrar la información, ¿de acuerdo? Y fijaros, este código que tenemos aquí, concretamente esta línea, instance parseador de GeoRSS, y esta línea de aquí obtiene toda la información, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la problemática? Fijaros, esta línea que llama al parseador de una URL, ¿de acuerdo? Que es esta que veis aquí. Eso puede tardar un tiempo, ¿de acuerdo? Tiene que descargar un fichero, tiene que parsearlo, guardarlo en la estructura y devolver el array. Fijaros que aquí dependemos de algo que no controlamos, que es la conexión a Internet, que puede ir lenta o incluso puede ir caída, puede estar caída, ¿de acuerdo? Entonces es un problema que esta línea exactamente ejecute en un tiempo determinado bastante largo, ¿de acuerdo? Imaginaros 5 o 10 segundos. Vuestra aplicación quedaría totalmente parada y colgada en ese momento. De hecho, fijaros, vamos a hacer la prueba para que lo entendamos. Vamos a poner concretamente que tarde 6 segundos más, ¿de acuerdo?, de lo que tardaría normalmente. Nos pide que le añadamos la excepción. Entonces, fijaros, esta es una aplicación como la que hayamos hecho anteriormente. Básicamente, estamos obteniendo la información y luego actualizando y lanzando el adaptador de la lista. Fijaros, si nosotros ejecutamos esta aplicación, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo va a arrancar. Fijaros, ya está en negro, no nos deja ir a ningún sitio porque ahora mismo está bloqueado el thread de la interfaz. ¿De acuerdo? Fijaros, solo cuando han pasado los 5 segundos más el tiempo real que haya tardado en descargar la lista,
nos ha permitido volver a la aplicación y poder manejarla de nuevo, ¿de acuerdo? Pudiendo utilizar los botones. Entonces, esto es un problema porque, primero, dejamos esta parte, ¿de acuerdo?, totalmente bloqueada. La aplicación queda bloqueada porque estamos, en este caso, se está haciendo un sleep a propósito, pero esta llamada que tenemos aquí podría tardar 10 segundos en descargar los datos o podría no llegar nunca a descargarlos porque la conexión está caída, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la problemática que queremos solucionar en este ejemplo. Posibles soluciones que se nos vienen a la cabeza: realizar un thread, ¿de acuerdo? Instanciar un thread y que ejecute en un thread, que básicamente es una instancia, ¿de acuerdo? Otra línea de ejecución del programa, y que ejecute todo este código en ese thread. Eso es lo que vamos a hacer. Lo que pasa que Android provee estructuras y clases de alto nivel, ¿de acuerdo? De tal manera que no tenemos que ir a bajo nivel y programarnos un thread, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, ¿cómo vamos a hacer esto? Nos provee Android, fijaros, os lo tengo ya aquí preparado, nos provee de una clase, ¿de acuerdo?, que se llama asyntax, que es la que veis aquí. ¿Sí? Y nosotros lo que vamos a hacer es, nos vamos a generar una clase que extienda de asyntax. Fijaros, aquí vemos que permite, es un template, ¿de acuerdo?, es un tipo de datos abstractos que permite generalizar el tipo de datos que le queremos pasar y nos permite pasarle diferentes parámetros, ¿de acuerdo? Que básicamente estos parámetros luego veremos para qué se utilizan, que básicamente es para instanciar estos parámetros dentro de cada método. Fijaros, una cosa importante que tiene esta clase es que tiene tres métodos importantes, ¿de acuerdo? Fijaros, el onPreExecute, el doInBackground y el onPostCute. Como veis por el nombre, básicamente este método ejecuta, ¿de acuerdo?, antes de realizar la ejecución en background, que es la que tenemos aquí. El segundo método lo que hace es, básicamente, es el thread, es el todo el código que queremos generar, ¿de acuerdo?, todo el código que queremos ejecutar en segundo plano. Y por último, tenemos onPostExecute, que básicamente ejecuta, ¿de acuerdo?, después de que haya terminado doInBackground. Cosas importantes de estos tres métodos, tanto en el primero, ¿de acuerdo?, onPreExecute, como en el último, onPostExecute, podemos modificar cualquier elemento de la GUI, ¿de acuerdo? Podemos actualizar un texto, podemos actualizar un mapa, podemos lanzar un progress dialog, podemos cerrarlo, ¿de acuerdo? El único requisito es que en este método que tenemos aquí, ¿de acuerdo?, en el doInBackground, jamás se puede actualizar cualquier elemento de la GUI, ¿de acuerdo? Está totalmente prohibido y, de hecho, si lo modificáis cualquier elemento de la GUI en este método, la aplicación fallará. ¿De acuerdo? Es el único requisito. En este método, ¿de acuerdo?, digamos que es como si fuera el core del thread, no se puede modificar nada de la interfaz gráfica. Entonces, fijaros, como habíamos dicho, teníamos el problema de que no queríamos dejar a la interfaz sin control, ¿de acuerdo?, porque se había quedado bloqueado esperando la llamada. Entonces, fijaros, aquí en el pre-execute lo que vamos a hacer es, nos vamos a crear un progress dialog, como ya lo habíamos hecho en otros ejemplos, ¿de acuerdo?, y le vamos a pasar tanto el contexto que lo necesita como el título y la descripción. Por lo tanto, lo primero que hará, ejecutará este método y lanzará un progress dialog, ¿de acuerdo? Justamente después, ejecutará el doInBackground. Y recordar que este método no puede modificar ningún elemento de la GUI, de la interfaz gráfica. Fijaros, aquí ponemos exactamente el mismo código que teníamos para parsear la URL del GORSS, ¿de acuerdo?, de los feeds. Y por último, lo único que estamos haciendo es que una vez que haya terminado este método y ya sabemos que el thread ha terminado de descargar o de hacer lo que tuviera que desempeñar, la acción que tuviera que desempeñar, onPostExecute sería ejecutado y en nuestro caso, ¿qué hacemos? Pues primero eliminamos el progress dialog, ¿de acuerdo?, porque ya hemos terminado de realizar nuestra operación en background y actualizamos el adaptador, ¿de acuerdo? Le decimos a la lista que tenemos el adaptador actualizado y por lo tanto actualice la lista. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, vamos a quitar el código que tenemos aquí, que este básicamente no nos hace falta, simplemente habrá que dejar la instancia del adaptador. ¿De acuerdo? ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a llamar a nuestra clase. ¿Cómo se hace eso? Pues fijaros, lo primero que vamos a hacer es llamamos a nuestra clase y lo único que le vamos a decir es que ejecute esa clase, ¿de acuerdo? Tan sencillo como eso, le estamos diciendo que cree una nueva instancia, ¿de acuerdo?, de esa clase, y luego el método execute, que básicamente es como lanza todo el thread y ejecuta en background lo que hemos definido en el método doInBackground,
¿De acuerdo? Fijaros, vamos a aprovechar aquí y vamos a meter justamente el mismo ejemplo que hemos hecho antes y le vamos a añadir un sleep de 5 segundos. ¿De acuerdo? Los parámetros están puestos en milisegundos, así que 5000. Vamos a añadir también el try catch que nos requiere. Y fijaros, vamos a ejecutar la aplicación. Y ahora lo que tendremos es arrancar a la aplicación. Obtendremos primero un progress dialog, ¿de acuerdo? Fijaros, ahora mismo el tiempo, y podríamos jugar con cualquier botón. Y ahora mismo, cuando termine el tiempo de espera, fijaros, actualizado correctamente la lista. ¿De acuerdo? Digamos que es la manera elegante, la manera eficiente de generar comportamientos en background que necesiten actualizaciones en la interfaz gráfica. En nuestro caso, necesitamos la actualización de generar un progress dialog, ¿de acuerdo? Y finalizarlo. Además de querer generar, ¿de acuerdo? Eventos gráficos que son en el onPreExecute y en el onPostExecute, utilizando asyntax, ¿de acuerdo? Lo que permitimos es que la aplicación no pierda el control, ¿de acuerdo? Que el usuario no pierda el control sobre la aplicación. Que en un momento que tú estás en el thread principal y hemos parado, por ejemplo, hemos hecho un sleep en ese thread principal de la GUI, el usuario no puede modificar ningún estado de esa interfaz gráfica, ni a base de botones, ni a base de pulsar la pantalla del dispositivo móvil. ¿De acuerdo? Por lo tanto, utilizar asyntax es una buena práctica de programación en Android para cualquier tipo de funcionalidad que necesitéis para ejecutar en background y a la vez modificar ciertos parámetros gráficos. ¿De acuerdo? Básicamente responde a la típica funcionalidad que necesitemos de lanzar un progress dialog o modificar algo en una interfaz gráfica, ejecutar para obtener datos o para hacer cualquier tipo de operación y por último volver a modificar la interfaz gráfica. ¿De acuerdo? Fijaros, el asyntax es bastante fácil de utilizar y nos abstrae verdaderamente de implementar threads y de utilizar threads a bajo nivel. Mirar, en este ejemplo también vamos a aprovechar, de acuerdo, para una vez habiendo explicado el asyntax y un método para poder trabajar en background en Android, vamos a ver una segunda parte que tiene que ver en cómo transferir datos entre activities, de acuerdo, entre actividades. Fijaros lo que tenemos aquí, tenemos un conjunto de noticias, en este caso son terremotos geolocalizados, y cada vez que pinchemos sobre uno de ellos nos va a llevar a un mapa, de acuerdo, con una posición exactamente geolocalizada de dónde ha ocurrido el terremoto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, le podemos dar a este otro que sería en Perú y nos lo va a localizar aquí. Fijaros, la actividad de mapa es genérica, lo único que tiene que hacer es esperar unos ciertos datos del Cion, ¿de acuerdo? Para mostrarlos donde le hemos dicho. Vamos a ver cómo se realiza ese tipo de transferencia de datos. Fijaros, ¿nos acordáis? Teníamos el método onListItemClick, que nos permitía definir qué acción se ejecuta cuando el usuario ha pinchado en alguno de los ítems, ¿de acuerdo?, de la lista. Entonces, fijaros, aquí lo que tenemos es la posición, ¿de acuerdo? O sea, por lo tanto, podemos obtener, si os acordáis, mediante el array donde guardamos toda la información, obtenemos la posición exacta del nodo que queremos obtener la información. Fijaros, hay una estructura en Android, ¿de acuerdo?, que se llama intents, que básicamente se define muy genéricamente como la intención de querer hacer algo en el sistema Android, ¿de acuerdo? Es una definición muy genérica, pero en este caso concreto lo que nos permite es definir la intención de abrir una nueva actividad y de pasarle, ¿de acuerdo?, de transferirle datos. ¿Esto cómo se hace? Fijaros, nos creamos lo primero un tipo intent, ¿de acuerdo? Vamos a generar un nuevo objeto. Y lo primero que hay que pasarle es el contexto, ¿de acuerdo? Es decir, desde qué actividad vamos. En este caso, desde la syntax, es simple activity que tenemos, ¿de acuerdo? Por eso es this. Y lo segundo, ¿a qué actividad queremos ir? En este caso, la actividad myMap, ¿de acuerdo? Que la veis aquí. Le estamos diciendo de qué activity venimos y a qué activity queremos ir, ¿de acuerdo? Y eso lo definimos en esta variable que la hemos denominado i, que es de tipo intent. El tipo intent además permite definirle, ¿de acuerdo?, guardar ciertos datos que van a ir a la aplicación destino, ¿de acuerdo?, al activity destino. Fijaros, en este caso le estamos diciendo un put extra, ¿de acuerdo?, vamos a añadir un dato extra. El nombre es
exactamente, y este nombre le podéis elegir el que queráis, ¿de acuerdo? O sea, no es una constante que Android define, sino que nosotros podemos definirla. Fijaros, le decimos latitud y le pasamos exactamente la latitud del ítem que nos han pulsado en la lista. Hacemos lo mismo con longitud, ¿de acuerdo? Le decimos guárdanos, ¿de acuerdo? En el ítem con esta clave que se llama longitud y este valor, ¿de acuerdo? Y por último, lo único que estamos haciendo es con una llamada que incorpora Android, ¿de acuerdo? Le estamos diciendo arrancar la actividad, ¿de acuerdo? Empezar la actividad a través de este ítem. Este ítem ya tiene la información de la actividad que hay que arrancar, ¿de acuerdo? Y los datos que le tenemos que pasar. Fijaros, ahora nos vamos a MyMap, ¿de acuerdo? Que es la actividad que queremos abrir. Esta actividad es exactamente igual que la de los ejemplos que hemos hecho anteriormente en cuanto a mapas, ¿de acuerdo? Lo único que le hemos metido una pequeña modificación. Fijaros, después de lo típico que siempre hemos hecho de cargar el layout del mapa, generar el map view y el map control, ¿de acuerdo? A partir de aquí lo que le estamos diciendo es, bueno, sabemos que nos va a venir arrancada esta activity a través de un ítem. Lo primero que hacemos es obtener ese ítem, ¿de acuerdo? Fijaros, con el contexto y la función getIntent. Ya en i tenemos ese intent. Lo primero que vamos a hacer en estas dos líneas es los datos que nos han dado. Fijaros, las claves tienen que ser exactamente iguales, ¿de acuerdo? Si cambiáis el nombre de la clave, no va a funcionar porque está esperando exactamente ese nombre de clave. Fijaros, lo que le estamos diciendo es que en esta variable latitude le estamos diciendo que obtenga, ¿de acuerdo?, el tipo double, porque sabemos qué es, y con esta clave. El segundo parámetro le hemos puesto 0.0, pero básicamente existe para lo siguiente. Si no existe esta clave en el intent, ¿de acuerdo? Porque ha habido un fallo, porque nos hemos equivocado incluso poniendo la. En cualquier caso, si no existe, este valor es el que va a tomar esta variable, ¿de acuerdo? Es básicamente, en vez de luego tener que controlar si es nulo o no es nulo, pues esta función ya lo tiene en cuenta. Si existe latitud, nos dará el valor que alguien lo ha añadido anteriormente, si no, lo inicializará a 0.0. Y lo mismo con longitud, ¿de acuerdo? De esta manera tenemos ya la localización que nos han pasado desde la lista que teníamos de terremotos. Lo único que nos queda, fijaros, es nos creamos un nuevo tipo location, ¿no? Y establecemos tanto la latitud como la longitud en este tipo location. Básicamente lo latitud y longitud los hemos metido en un tipo location porque si os acordáis, el método refreshMap que teníamos para actualizar el mapa esperaba un tipo location, ¿de acuerdo? Por eso hemos generado el tipo location y hemos asignado tanto latitud como longitud a ese tipo. Por último, lo que hacemos es refrescar el mapa, ¿de acuerdo? Y la función de refrescar el mapa es como la que ya habíamos hecho anteriormente. Fijaros, simplemente obtenemos el geopoint, actualizamos el map control para el zoom, ¿de acuerdo? Ponemos un zoom pequeño porque para ver el terremoto, porque muchas veces ocurren, por ejemplo, en la mitad del océano. Entonces ponemos un zoom pequeño para tener una vista adecuada del mapa. Utilizamos el overlay para decirle tanto la imagen que queremos, como el texto, como el geopoint. ¿De acuerdo? Es exactamente igual. Y lo único que obtenemos con este comportamiento es que esta actividad MyMap permite, ¿de acuerdo? Es una manera de reutilizar actividades. En este caso, MyMap la podemos en cualquiera de las aplicaciones que generemos. Porque siempre que le pasemos una latitud y una longitud, ¿de acuerdo? Va a ser capaz de mostrarlo. Es una manera de poder reutilizar código y en este caso de reutilizar activities. ¿De acuerdo? Por eso el ejemplo final queda de este tipo, ¿de acuerdo? Donde tenemos una lista que la hemos cargado, como hemos dicho, con una syntax, ¿de acuerdo? Que permite ejecutar código en background mientras realizamos cambios en la interfaz gráfica de la aplicación. Y además hemos visto cómo desde esta lista podemos ir pinchando y a intents, ¿de acuerdo? Le podemos pasar información a una actividad genérica. En este caso, la actividad genérica muestra en un mapa la localización exacta que le hemos pasado.